Vilcabamba. Vilcabamba es una ciudad de la provincia de Loja. Es conocida como el Valle de la Longevidad, porque muchos de sus habitantes viven más de 100 años. Aquí podemos visitar el sendero ecológico Cacharumi, que tiene una distancia de 41 kilómetros. El Cerro Mandango, que se considera un sitio sagrado. Y la gran protagonista, el agua de Vilcabamba, con sus propiedades depurativas. Hola amigos de Mi Voz, Mi Mundo, soy Juan Andrés, estoy en el Valle de la Longevidad. Vamos a buscar a la persona más longeva, ¡vamos! ¿Cuál es la persona más longeva que se conoce aquí en Vilcabamba? Don Jaramillo puede ser. Muchas gracias. Oiga, ¿te ves cuál es la persona más longeva que se conoce? ¿Cómo? La persona más longeva que se conoce. ¿La más longeva que conoce? Hola amigos de Mi Voz, Mi Mundo. Soy Ulises. Ahora les voy a enseñar mi ciudad. Ahora estamos en el parque, en el Parque Central. Como su nombre lo indica, está ubicado en el centro de Vilcabamba. Aquí se ubican diferentes tipos de plantas y árboles. Muchos extranjeros vienen aquí a tomar fotografías de los árboles y plantas que existen aquí. Aquí vienen a practicar bicicletas en el centro del parque. Ahora vamos a la iglesia. Aquí llegamos a la iglesia de Vilcabamba. Aquí viene mucha gente a orar. Aquí vengo siempre a practicar para ser monaguillo. Y aquí prácticamente la gente viene todos los domingos. Ahora sigamos. Ahora estamos en el río Chamba. Como pueden ver, aquí viene bastante gente a bañarse. Dicen que ese río contiene muchas vitaminas, pues ya que ha curado de los huesos a bastantes personas que han venido a bañarse en este río. Ahora hemos llegado al Cerro Mandango. Yo he subido bastante ese cerro y desde ahí podemos localizar todo el valle de Vilcabamba. Bueno amigos, yo ya me tengo que ir a mi casa. Vendrán a visitar Vilcabamba. ¡Chao! Hola, ¿sabes cuál es la persona más longeva que se conoce? Yo. ¿Cuál es la persona más longeva que se conoce? Ni idea, no sé. Hola. Hola, Fátima. Hola, Juan. Hola, ¿me puedes decir cuál es la persona más longeva que tú conoces? Mi abuelita. Y me enseña muchas cosas. ¿Quieren saber lo que me enseña? Hola amigos de Mi Voz, Mi Mundo, me llamo Fátima, les presento a mi abuelita Balbina. Hoy vamos a aprender sobre las plantas medicinales que habitan en este lugar. Esa otra es flor, ese es paico. Mi abuela es partera, que les ayuda a las mujeres con remedios para, digamos, mujeres que tienen dificultad al dar a luz o que están con principios de aborto. ¿Para qué es bueno el paico? Para que tomen las... Cuando está medio malucoso, medio débil, se nota débil, se toma 9 días de ese de paico, zumo de paico, con un huevo, 9 días. Se pone traviesísimo. Se sube playa arriba y va uno juntando por ahí tanto montecito que uno necesita para hacer los emplastos que le digo que se le pone a una señorita que quiere tener un bebé. Por aquí hay hartos montes para remedio. Una vez que la vine a visitar, entonces bajamos el río y me fue explicando y contando para qué sirven y cuál es... Este se llama picopico para hacer remedio. Abuelita, ¿cómo se llama ese producto? Dumarín. ¿Y para qué sirve? Para ponerle en la vista cuando está así golpeado. ¿Y qué? Se coge la pura flor y la coge así, así nomás, y la agüita que vierte le pone en la vista.
llama Dumarín. Dumarín. Los chicos y chicas debemos respetar y cuidar a los ancianos. Son el referente de nuestra historia, del amor y la sabiduría. Buenos días. ¿Puede decir cuántos años tiene? Es malo contar, mijito. Oye, Juan, ¿cuál es la persona más longeva que tú conoces? No sabría decirte, mi abuelita tiene 90 años. Ah, ya, ¿a dónde vas? Voy a la parte de allá a pintar. Ah, ya, chao. Chao. Hola, amigos, yo soy Juan y les voy a mostrar mi pintura. Espero que les haya gustado mi pintura. Adiós. Esto es Muecas en Cámara Rápida. Hola. ¿Me puedes decir cuál es la persona más longeva que tú conoces? Mi abuelito. Mi abuelito se llama Celio Alvarado Villa. ¿Quieren conocer más de él? Hola, estamos en la casa de mi abuelito y él nos va a enseñar cómo hacer un trompo. Él se llama Celio Alvarado Villa. Buenas tardes, papi Celio. Buenas tardes, ¿cómo vas? ¿Dónde? Bien. Mi papá me contaba que les ayudaba y les apoyaba siempre en todo. Estaba cortando un palito. Y cuando venían las fiestas, los otros chicos se compraban los trompos. Y como ellos no tenían suficiente plata, le pedían al papá que le compre un trompo. Entonces, él es que les decía, no, mejor te hago yo uno. Necesitamos un palito morocho y el serrucho y machete. Y para la punta, un clavito. Entonces, él le hacía y le salía hasta mejor de los demás. Si vas a usar un cuchillo o una herramienta filosa, hazlo siempre con un adulto. Pasar con mi abuelo el tiempo es así todo divertido porque él nos cuenta sus anécdotas. Cuando partía le pegaba aquí, se parte, entonces ahí gana. Esto baila ronca bailando, ahí, entonces ahí el otro, ¿ve? Se juntan tres bastantes muchachos. Chao amigos de Mi Voz, Mi Mundo.
No oigo. ¿Qué le cuento? El cuento de doña María Sargento. Esta es la historia de la mano negra. Cuenta la historia que había un coliseo abandonado. Habían dos niñas que iban a jugar un partido de básquetbol. Desapareció. Les hacíamos tener miedo así a las guaguas de adrede, les hacíamos tener miedo que sale el chivo allí. ¿Y qué hace el chivo? El chivo hace ¡ve, ve, 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 ve! Y nos hacíamos brincar, ese era el gusto de él. Tradición oral. En una tribu, los ancianos eran considerados los guardianes de la memoria. Se encargaban de pasar su experiencia y conocimiento a las nuevas generaciones. Hola, Daira. Hola, Juan. ¿Me puedes decir cuál es la persona más longeva que tú conoces? Mi abuelita tiene 84. Ah, gracias. Hola, amigos de Mi Voz, Mi Mundo. Yo soy Daira y les voy a mostrar todas las plantas de mi jardín. Hola, esta es la bugambilla y lo bueno de ella es que pasa casi todo el año con flor. Esta es la dalia y también pasa casi todo el año con su flor y la flor es muy bonita. Es grande y tiene unos pétalos medios doblados. Esta es la cucarda y es una flor con pétalos entrelazados, es color amarillo, también tiene un color rojo y se reproduce muy pronto.
Esta es la rosa y es una planta que adorna el jardín. Cuando es joven está amarilla y cuando está envejeciendo se vuelve blanca, como la que está acá. Esta es una cucarda, como la que vimos hace un momento, pero esta es roja y es un poco más grande. Esta es la flor de Panamá. Tiene hojas verdes y rosadas. Como las hojas verdes son grandes, parece que las rosadas son la flor, pero la flor en realidad está aquí y es muy diminuta. La flor blanca y la flor morada se llaman pichanillas y la naranja media amarilla se llama haya rosa. Cuando usted la toca, se puede percibir su olor y las pichanillas no tienen olor. Esta flor se llama amor fino y tiene tres colores, el rojo, el morado y allá hay una fucsia. Espero que les haya gustado todas las plantas de mi jardín. ¡Chao! Longevidad es un pueblo donde se reconoce como Vilcabamba, un valle sagrado. Longevidad significa el longevo, longevo. Que es, digamos, de la época pasada. Es cuando una persona tiene más de 100 años o menos. Que es cuando una persona está más viejo, pasa de 100 años o más. Y longevo es una persona que ha vivido más de 100 años. No, la longevidad son los ancianos muy viejitos. Aquí en Vilcabamba son variados los ancianos viejitos. Yo no me acuerdo más de qué puede ser. Es cuando una persona vive muchos años. Entonces les llaman longevos. La longevidad habla de personas que van, son abuelos. Que personas de edad viven bastantes años, como por ejemplo, que viven más de 100 años. La longevidad, creo que yo, es cuando una persona pasa de los 100 años y ya es demasiado viejita. ¿La longitud? La longevidad es la cualidad de las personas que viven muchos años. Hola, Miguel. ¿Me puedes decir cuál es la persona más longeva que tú conoces? Mi abuelita. Aunque tenga 74 años, no es tan longeva. ¿Quieren ver lo que hace? Hola, mis amigos de Mi Voz, Mi Mundo. Soy Miguel y junto con mi abuelita vamos a enseñarles a hacer queso. Y ya estamos llegando a la casa de mis abuelitos, que está aquí. Es la casa de mis abuelitos que se encuentra arriba en la avenida Tena Juventud para más acá arriba en una malla hecha de metal con un portón negro. Es mi abuelito Miguel. Es mi abuelita María Quesada. Primero se empieza a las 6 de la mañana a oír ordeñar. Mi papá está trayendo las vacas para que ustedes las vean. En la jarra ya está la leche fresca para hacer el queso. Después a la leche se la trae a la casa de mi abuelito para que hagamos el queso. Primero la leche se la enciende para que ahí en el cernidor se le tenga las impurezas. En una taza con leche ponemos agua, sal y azúcar, una cucharadita. Y según los litros ponemos el suero. Como en la olla hay 8 litros de leche, entonces hay que poner 16 gotas. Ahí le ponemos esto. Y meneamos. Después se la deja reposar más o menos 30 minutos. En una olla aparte se le saca el suero. Está quitando el suero. Después esperamos cuarto de hora para que se siente la masa del queso, del quesillo,
y sacamos el resto de suero que quedó. Si usted quiere hacer queso o solo quiere hacer quesillo, para hacer el queso se tiene que moler el quesillo y ponerle sal. Y después en una hoja de achira se le envuelve para que tenga la forma. Es el último proceso. Chao, mis amigos de Ivos ni Mundo. Espero que les haya gustado el proceso del queso. Adiós. Hola, Santi. Hola, Andrés. ¿Me puedes decir cuál es la persona más longeva que tú conoces? Mi abuelito. ¿Cuántos años tiene? 82. Santi. Bienvenidos, mis amigos, mi voz, mi mundo. Yo soy Santiago y les voy a explicar mi día de entrenamiento. En la escuela soy muy apurado y espero mucho tiempo. Yo a las 10 ya quiero salir para irme a entrenar. Estoy listo para el fútbol. Santi, las tareas. Y hago los deberes y luego subo corriendo con mis amigos aquí a entrenar. ¡Chao, bien! ¡Santi! ¡Santiago! Mami, ¿ya me puedo ir? ¿Está bien? ¿Hiciste todas tus tareas? Sí. Listo. Mi deporte favorito es el fútbol. Me gusta entrenar fútbol porque hacemos mucho ejercicio y tenemos nuestra vida sana. Sí, Henry, partido directo. Está chévere, ancha. Primero calentamos. El deporte nos ejercita y desarrolla la disciplina y el compañerismo. Partidos que estamos jugando. Chao, me necesitan. Hola, doña Tatiana. ¿Cuál es la persona más longeva que usted conoce? El señor Néstor Carpio. El señor Néstor Carpio. Voy a buscarlo. Hola, Juan. ¿Con quién estás? Con mi tío Néstor Carpio. Hola, don Néstor. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Tengo 96. Ah, ya. Bueno, amigos, he encontrado a don Néstor Carpio, el señor más longevo de Lucabamba. Chao, don Néstor. ¿Cómo se veía usted de cuando tenía mi edad? Perdón. ¿Cómo se veía usted cuando tenía mi edad? No lo entiendo, hijo. ¿Qué dices? ¡Chao, Ivos ni Mundo!